capital del mundo? Por supuesto que Moncho. ¡Viva Moncho! Y hoy la capital del mundo está de fiesta. Lo voy a decir así, lo comienzo con esta. La capital del mundo que hoy está de fiesta, la verdad yo no me siento viejo. Comenzamos los festejos porque esto es un festejo de espanto y vamos a iniciar con la entradita de Santos. Las fiestas en San Ramón inician hasta el 23 de agosto, pero los ramonenses quieren tener todo listo, así que decidieron hacer un simulacro. Desde luego que la actividad principal de las fiestas es la ya muy conocida Entrada de los Santos, que en esta oportunidad es en miniatura y representa lo que será la Entrada de los Santos oficial del próximo jueves 30 de agosto, a la que todo el país está invitado. Este es el simulacro. Estas fiestas son tan importantes que hay que hacer un simulacro antes. Sí, bueno, pues hoy tenemos alrededor de 10 a 12 imágenes que en manos de nuestros niños para pasarles la tradición. Bueno, el Kinder Felicitas Ramírez se pule siempre y nos da este gozo maravilloso de que con sus papás, con sus maestros, nos organizan para el día del simulacro una entradita de Santos de lo que todos los moncheños les compartiremos el próximo 30 de agosto. La Entrada de los Santos se da en honor a San Ramón Nonato. Se cree que se empezó a realizar desde hace unos 167 años. Durante la actividad, es una tradición que la imagen de San Ramón sea cargada por los fieles a las afueras del templo, donde recibe a las otras imágenes que visitan la localidad. Y en esta oportunidad, los niños ramonenses nos permitieron vivir una entradita de Santos en miniatura. Pero el simulacro en San Ramón fue completo, pues los mejores cocineros del pueblo también estuvieron presentes para darnos una probadita de lo que nos espera a finales de agosto. La mejor parte de este simulacro es que va con comida incluida y riquísima. Por ejemplo, hay un lomo. Claro que venirse para acá, si aquí se olvidan los males, venga usted para Moncho a probar los ricos tamales. Aquí tenemos poesía y también tenemos canciones. Delicioso, por supuesto, los riquísimos chicharrones. Estamos antojando a la gente para que venga a la fiesta. Todo está riquísimo, a precios muy cómodos. Solo los moncheños comparten este lujo de un simulacro de fiestas. Muy lindo todo. Sopita de mondongo, solo como se hace en San Ramón de Alajuela. En la capital del mundo. En la capital del mundo, usted lo ha dicho. Y además tenemos la compañía de moncheños profesionales y talentosos como don Luis Ruiz, coplero, retailero, que en varias ocasiones nos ha acompañado en Informe 11. Usted es un moncheño de corazón. Lo debo decir en copla, que me sale el corazón. Claro que la capital del mundo, por supuesto, San Ramón. ¿Y cuándo empiezan las fiestas? Usted me está preguntando y se lo digo de una vez. Véngase usted para Moncho, comenzamos el 23. Ya huele a fiestas patronales en la capital del mundo. Y los moncheños preparan sus mejores galas. Cocineras, músicos y copleros del cantón son el centro de atención este año. Pero aquí el mayor homenajeado es San Ramón. La fiesta de San Ramón está ligadísima a todo el don de la vida, ¿verdad? San Ramón fue extraído de su mamá que ya había fallecido. Y entonces siempre las mamitas están muy acostumbradas a pedirle a San Ramón que les ayude, que les acompañe. Y pues aquí tenemos a una familia que nos trae un testimonio bellísimo. Yo fui al hospital, tuve un pequeño sangrado. El doctor me dijo que ya ella no estaba, que la había perdido totalmente. Y de ahí al tercer día de estar internada llegó un doctor, una bendición, un milagro. Porque vino y nos dijo a los dos que la bebé estaba ahí, que era un milagro. Él, de hecho, él entró conmigo al ultrasonido, porque ya eran muchos días de estar internada y nada de evoluciones, ¿verdad? Nada de sangrado, más bien. Entonces, él le preguntó, doctor, ¿qué es eso que se hace así? Le dice él. Entonces, le dice el doctor, es una bendición porque su bebé todavía sigue en su vientre. Si este es el simulacro, las fiestas que le esperan en honor a San Ramón sin duda estarán cargadas de tradiciones, deliciosa comida y mucha música. Una fiesta como solo se ve en la capital del mundo.